Estaba, bueno, están realizando en realidad todavía este operativo, sin poder relatar de qué se trata. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, es un operativo, un allanamiento que estamos realizando, digamos, por una orden emanada del juzgado federal número 2, como le decía a sus colegas, es en el marco de una investigación que veníamos realizando, y bueno, hoy en el día de la fecha extendió el juzgado la orden de allanamiento, y bueno, se ha concretado y con la reserva que corresponde, digamos, se ha secuestrado el material que podría dilucidar los temperamentos a seguir por el magistrado. Bien, ¿qué es lo que se ha secuestrado? Y como le dije, es material estupefaciente que podría llegar a, digamos que, presumiblemente a prima fácil tenemos que es clorhidrato de cocaína. Bien. Por eso están trabajando los técnicos justamente en eso. ¿Armas también se encontraron? También se ha encontrado armamento y algo de cartuchería. Bien. Tenemos también entendido, bueno, que este operativo que se está realizando en el día de hoy, que se viene trabajando, es una persona que cuenta con antecedentes, digamos, donde el morador está viviendo. Sí, y por lo que nosotros hemos chequeado, teníamos antecedentes que ha tenido por la justicia ordinaria. Ha tenido antecedentes. ¿Va a ser retenida esta persona? Los temperamentos seguidos por el magistrado, sí. Pide que se lo incomunique y posteriormente va a ser remitido al juzgado interviniente para su prosecución de la causa. Claro, ¿esta sola persona o su acompañante también? No, el temperamento es que la sola persona. ¿Es una persona mayor de edad? Es una persona mayor de edad. Levanta los pies. ¿Qué es la cabeza?